Noticias ATV, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos. Vamos de inmediato a empezar el día con nuestros titulares. Se reaviva incendio en local de reciclaje. Ya son más de 15 horas desde que inició el siniestro, que fue atendido por más de 80 bomberos. Tenemos imágenes enviadas a nuestra cuenta de WhatsApp sobre lo que está ocurriendo en el lugar. Comas es tierra de nadie. Delincuentes se enfrentan a balazos a agentes de inteligencia y dejan a un policía al borde de la muerte. Uno de los zampones fue abatido. Félix Moreno se hunde. Solicitan 18 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao, tras información de el israelí Gil Shavit, que se acogió a la colaboración eficaz. Nuevamente atacan a cambista. Padre fue cogoteado frente a su hija para arrebatarle más de 130 mil soles. Ladrones se disfrazaron hasta de heladeros para perpetrar este robo también al dueño de una casa de cambio. Murió el temido Cholo Jacinto, ex líder de las bandas criminales de los injertos del Fundo Kendo y los destructores. Sufrió un paro cardíaco dentro de su celda, esto en el penal La Capilla. Más de 40 policías tendrían dengue, habrían contraído el virus mientras apoyaban en las labores de rescate y evacuación en la devastada región de Piura. Y no se quedaron sin ver a Justin Bieber. Les robaron las entradas a dos primos para el concierto, pero gracias a las gestiones y a un equipo de ATV lograron ingresar. Hubo desmayos incluso durante el recital del cantante canadiense. Amigos, 6 y 2 de la mañana, de inmediato entonces vamos con esta alerta informativa porque no se reportan los vecinos de Ventanilla que se ha reavivado el incendio que se desató, atención, en un local de reciclaje en ese distrito. Anoche precisamente llegaron ya cerca de 15 unidades de bomberos para poder controlar la situación, pero lamentablemente hasta el momento no ha sido así. Nos lo reporta un vecino del lugar, el señor Francisco More nos llama y nos va a dar más detalles al respecto. Don Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Don Francisco, señor More, ¿me escucha? Hola. Bueno, les comentaba entonces que uno de nuestros televidentes, un vecino de la zona de Ventanilla, nos ha llamado y nos ha informado de que se ha reavivado lamentablemente en horas de la madrugada este incendio que se desató en un local de reciclaje. Esto empezó ayer por la tarde generando mucha preocupación entre los vecinos de este sector y pese a los esfuerzos de los bomberos. Miren ustedes estas imágenes que pudimos captar anoche de la dimensión de este incendio que movilizó hasta más de 80 bomberos a la zona. Lamentablemente no estaría del todo controlado, según lo que cuenta un televidente y que se ha comunicado aquí a pues Central de Noticias ATV, y quien asegura que en horas de la madrugada nuevamente están viendo fuego, ¿verdad, señor More? ¿Ahora sí me escucha? Sí, Dalisa, buen día. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, bien, bien. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿qué es lo que está viendo ahí en el incendio? Ya, lo que sucede es que todavía sigue el incendio, las llamas se ven clarito, todo el humo, todo ese humo negro que emana el fuego, ya está intenso. Y aparentemente no tienen intención de apagarlo. ¿Ve solo humo negro o también ve llamas, ve fuego? Se llama, 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 se ve llama, clarito, clarito. O sea, no, no es que solo sea humo, se ve llama. Uh-huh. Ya, como indicaron ayer en los noticieros, por la zona no hay agua, por la zona no hay agua. Ya, y usted puede ir a visitar la Ventanilla, usted vea que hay, están haciendo una remodelación ahí en la plaza, justo frente a la municipalidad. Y según el gráfico, esa remodelación va a ser con una gran pileta.
Imagínese, la pileta no creo que esté vacía cuando la remodelen. Claro que sí. Llena de agua. No, y aparte, en este momento, señor Bore, la verdad es que la prioridad es atender el incendio, ¿verdad? Exacto, tengo... hay prioridades ahí en la zona que prácticamente no se toma en cuenta. Ahora, no, pero vea usted la municipalidad en los cobros de avisos y todo lo que exige. Eso sí tiene que estar al día uno, pero para lo que corresponde a un apagado de incendio. Claro que sí. Está ejecutando ahora, vaya. Bien, señor More. Sigue toda la noche. ¿Quién se hace responsable ahora con toda esa contaminación que está existiendo ahorita? Claro que sí. Bien, señor More, muchísimas gracias por la información, gracias por los detalles. Estas imágenes que ustedes ven en estos momentos en pantalla, precisamente las ha enviado nuestro televidente asegurando que en horas de la madrugada, vean ustedes, todavía se puede ver efectivamente fuego. No solamente es la humareda oscura, sino también pues el intenso color de las llamas ardiendo. A esta hora los bomberos tienen el reporte de... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades de bomberos que todavía continúan atendiendo este incendio, en la ex zona comercial e industrial de Ventanilla. E igual vamos a estar en contacto con los bomberos para que nos puedan dar el reporte exacto y saber cómo van los esfuerzos para controlar este dantesco incendio desatado en el Callao. Atención, amigos, con esta nueva alerta informativa que tenemos para ustedes. La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao, Félix Moreno. Tendrá que ir a prisión según lo que ha solicitado la Fiscalía. Ojo, falta la aprobación del Poder Judicial. ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es en sí la reacción de Félix Moreno ante este pedido de la Fiscalía? Lo tenemos con nuestra compañera Angie Espejo, quien está en la vivienda del gobernador regional. Angie, buen día. Así es, Alicia, expectativa por el caso Félix Moreno. Nosotros estuvimos aquí toda la madrugada viendo, observando en los exteriores de esta vivienda del gobernador regional del Callao. Ya la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para la autoridad. Ahora, en esta calle, en esta de sus, una de sus viviendas, la calle Bucaré, acá en La Molina, no ha habido mayor movimiento policial. Estábamos esperando incluso la presencia de la misma autoridad por A o B. Nosotros vamos a permanecer aquí, pero en horas de la madrugada, como te comento, no hemos visto mayor presencia policial o algún familiar que se haya apersonado a este lugar. Hay que recordar que este pedido se realizó en horas de la noche, al parecer, pues por la información que habría brindado el empresario israelí Gil Chavit, luego pues de... colaborar eficazmente con la Fiscalía, dar mayor datos de lo que habría ocurrido en el caso Odebrecht y finalmente pues obtener ya la comparecencia restringida. Él salió en libertad bajo esta manera y bueno, pues ahora la autoridad ya cuenta pues con, bueno, las próximas horas en todo caso se realizaría esta audiencia para determinar una posible orden de captura. Es por ello que nosotros hemos estado aquí en los exteriores de la vivienda del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, a la espera pues de algún tipo de pronunciamiento por parte de la autoridad o algún efectivo, pues algún familiar que se encuentre o se apersone a este lugar, Alicia. Bien, Angie, entonces, ¿qué te parece si regresamos contigo en unos minutos más adelante para conocer si hay mayor movimiento en los exteriores de la vivienda de Félix Moreno? Ojo, y para que usted lo entienda muy bien, amigo televidente, la Fiscalía, el fiscal Hamilton Castro, ha solicitado prisión preventiva. Considera que tiene las pruebas suficientes para poder involucrar a Félix Moreno en estos casos lamentables de corrupción y que hunden a varias de nuestras autoridades o exautoridades. Pero no está todo dicho. Todavía falta el pronunciamiento del Poder Judicial. Si el magistrado acepte el pedido de la Fiscalía, ahí sí, tendrán que ir a la casa de Moreno y tendrán que buscarlo y llevarlo a prisión porque es un mandato judicial. Así que esa audiencia es lo que aún falta y que definitivamente todos vamos a estar muy atentos. 6:09 de la mañana, nos vamos de inmediato a una pausa comercial, pero usted no se mueva de Central de Noticias ATV porque al volver, atención, vea usted lo que vamos a comentarles, vea con atención estas imágenes de cómo se dio un asalto a mano armada en la puerta de una tienda. Increíble cómo está la delincuencia en coma. Se lo contamos todo al regresar, pero además...
Tenemos imágenes exclusivas realmente de cómo un cambista es asaltado en San Miguel. Se tratan de dos trabajadores de moneda, que vean cómo son cogoteados, todo para arrebatarles el chaleco y también el canguro donde llevaban sus dólares. 130 mil soles se llevaron en solo cuestión de segundos. Con todos los detalles regresamos, pero además... Ay, 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 imagínese usted estar en un restaurante listo para almorzar, pero hay un visitante nada querido. Con los detalles de este video que circula a través del internet, volvemos. Y 15 de la mañana, amigos, estamos de vuelta aquí en Central de Noticias ATV y de inmediato vamos a mostrarles una zona donde parece se ha convertido en ser en tierra de nadie. ¿Por qué lo decimos? Y es que vea usted cómo dos sujetos asaltan con arma en mano a un joven, todo esto para robarle su celular. Ocurrió en el cruce de la avenida Puno con el jirón de la Unión en Comas, a solo unas cuadras del lugar donde después, horas después, hubo una feroz balacera que dejó un delincuente muerto y un policía grave. Miren, lo que vemos en pantalla serían pues los mismos que protagonizaron dicha balacera. Vean ustedes entonces el grado de o el nivel de delincuencia que ya se vive en Comas, donde para robarte un celular, un mísero celular, tienen que estar utilizando estos delincuentes armas, encañonando y cogoteando de esta manera a sus víctimas. Realmente lamentable. Bueno, después de este hecho, el joven afectado acudió a la comisaría, por supuesto, a asentar la denuncia. La policía de dicho sector decidió armar una redada, un operativo para capturar a los delincuentes, pero estos sujetos, como ustedes los vieron, fuertemente armados, no dudaron en enfrentarse con la policía. Producto de esta balacera, un suboficial se encuentra grave y uno de los zampones murió camino al hospital. Una feroz balacera entre agentes policiales y avezados delincuentes dejó como saldo un policía grave y un apo muerto. El hecho ocurrió en la avenida Tupac Amaru, esquina con Puno, en Comas. El enfrentamiento entre ambos bandos se dio tras labores de inteligencia de los agentes en el lugar. La banda estaba a punto de perpetrar su último golpe. El suboficial Edgar Zamora Zárate presenta traumatismo cráneoencefálico grave. Fue llevado en helicóptero hasta el hospital de Coyique. Su estado es delicado. Mientras que el delincuente fue trasladado también al nosocomio, donde murió a los pocos minutos. Tremendo realmente lo que está pasando en Comas, pero ahora también vea usted que la policía logró frustrar el robo a una botica en Chimbote. Los ladrones, quienes fueron detenidos felizmente, usaron hasta guantes quirúrgicos para no dejar huellas. Fueron sorprendidos cuando perpetraban el golpe. Es el preciso instante en que unos delincuentes son intervenidos, asaltando nada menos que una farmacia. Segundos antes, los dos jóvenes con gorros y capuchas ingresan al local aparentando ser clientes. No pierden el tiempo y amenazan a los trabajadores. Un sujeto permanece a un lado del mostrador como campana. De pronto, agentes de la policía irrumpen con sus armas de largo alcance, reduciendo al ladrón. En otro ambiente, su cómplice, quien amenazaba a los boticarios, es detenido antes de tomar el dinero de las ventas. Los sujetos, quienes terminan enmarrocados sobre el suelo, empleaban no solo armas de fuego, sino también guantes quirúrgicos para no dejar huellas. Efectivos de la División de Delitos de Alta Complejidad estaban tras los pasos de estos asaltantes. Y es que era la tercera vez en las últimas semanas que este negocio era el blanco de los mismos delincuentes. Cristian Pizán Revelo y Eric Seminario González forman parte de la banda Los Botiqueros de Chimbote. Sus cómplices aún son buscados.
Bueno, y vamos ahora, amigos, de inmediato a mostrarles lo que ha sido un asalto feroz realmente, donde 13 delincuentes encañonaron a Cesario Mamani y también a su hija. Dos cambistas, incluso al hombre lo cogotearon mientras la joven fue golpeada con la pistola. Tres sujetos armados interceptan con mucha violencia a la pareja de cambistas en el interior del pasaje. Uno de los delincuentes cogotea al cambista casi hasta desmayarlo. Ya tendido en el suelo, le arrebatan el chaleco donde llevaba 60.000 soles. Uno de los sujetos intenta dispararle, pero por suerte la bala nunca sale del arma. Luego a la mujer le quitan el canguro donde llevaba 75.000 soles. Los sujetos, ya con el botín en la mano, huyen por una de las salidas del pasaje, no sin antes dejar caer un celular que puede ser del delincuente. El cambista quedó tendido en el suelo. El robo duró menos de un minuto. Este hecho, amigos, ocurrió en el distrito de San Miguel. 130.000 soles se llevaron estos delincuentes de un pasaje en la transitada avenida La Marina. ¿Exactamente qué ocurrió? ¿Fueron ellos, estos dos cambistas, seguidos por los delincuentes? Vamos a escuchar la versión de los agraviados. Se salvó de milagro. Le apuntaron directo al rostro y jalaron del gatillo. La bala no salió y por ello lo golpearon en la cabeza con la cacha de la pistola para quitarle los 130.000 soles que llevaba en su poder, su única fuente de trabajo. Ellos nos han sorprendido en este sitio. Exactamente, ¿dónde estaban parados ustedes? Parados no, entrando para allá. Y nos ha apuntado con arma. Ya, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos eran? Tres. Y le cerraron la puerta. O sea, él entró y el choro le cerró la puerta y lo atracaron. Los tres entraron. ¿Y lo apuntaron? Lo apuntaron y lo golpearon. Se le caen las balas, si no le disparan. El asalto ocurrió minutos antes de las 7 de la noche del último martes, en el pasaje Belén de Osma, en la cuadra 22 de la avenida La Marina, en San Miguel. Cesario Mamani y su hija Roxana, quienes trabajan como cambistas, estaban a punto de retirarse. Ambos llevaban en sus chalecos 60.000 y 75.000 soles, respectivamente. Cesario ingresa por esta reja. Los delincuentes lo abordan en este preciso lugar. Le cierran la puerta, lo apuntan con un arma en la cabeza, disparan. La bala no sale, le meten un cachazo en la cabeza, dejándolo tendido sobre este lugar. ¿Han estado allá al frente? Me han estado esperando, me agarraron ahí, ellos jugaron por la espalda, porque a la espalda estaban los motos, estaban al otro lado. Fidel Tubino, hermano, es un escape total de los choros. Toda la vida han robado y han hecho lo que le han dado la gana, estos malditos sinvergüenzas. Años atrás, hermano, se metieron acá a mi casa, a mi departamento, acá es justo el Fidel Tubino. Lleva más de 15 años trabajando como cambista en este lugar. Nunca fue víctima de robo. Sin embargo, declaró que tuvo que entregar el dinero cuando apuntaron a su hija. Los delincuentes, que lo encuentren, que lo chapen, que lo meten a la cárcel, porque uno año se saca el gancho trabajando y ellos se llevan fácil. El agraviado está a la espera de estas cámaras de seguridad que habrían captado el incidente. 6:23 de la mañana y el ex cabecilla de la banda criminal Los Injertos del Fundo Kendo, pero también que participó en la banda Los Destructores, hablamos de Jacinto Aucayauri Bellido, mejor conocido como El Cholo Jacinto, falleció anoche, esto en el penal de Juliaca, donde purgaba condena. El peligroso delincuente que asoló la capital en la década de los 90 sufrió un paro cardíaco. Los agentes del INPE lo trasladaron al hospital Carlos Monge, donde llegó sin vida. Aucayauri Bellido purgaba una pena de 27 años por los delitos de homicidio y secuestro.
también les quiero contar que gran pánico generó la aparición de un roedor en un conocido restaurante de San Isidro. Vean cómo, mientras los comensales disfrutaban de la elegante carta del local, el animal se las arreglaba para bajar por el cable del televisor. Pasaron algunos segundos para que todos notaran su presencia. Era obvio, ¿verdad? Un empleado del local la espantó con un azafate ante el horror de los asistentes, de los que estaban pues presentes en el restaurante, quienes han emitido ya un comunicado a través de sus redes sociales pidiendo disculpas por el hecho y anunciando que van a cerrar el local de San Isidro para asegurarse que esto no vuelva a ocurrir. De la mañana, y ahora, amigos, de inmediato quiero recordarles que desde muy temprano, a través de nuestra cuenta de WhatsApp, nuestros televidentes que viven en Ventanilla nos vienen informando que lamentablemente se ha reavivado el incendio que se registró anoche en un local de reciclaje en este distrito. Los vecinos aseguran estar muy alarmados. Aquí el reporte de ellos. El infierno se abrió en Ventanilla. Más de 10 unidades de bomberos fueron necesarias para aplacar las llamas de un siniestro que se originó en un amplio local de reciclaje. Esta cámara de seguridad captó el inicio del fuego, que puso en alerta a los vecinos. Los bomberos, bien equipados, tuvieron que entrar al terreno repleto de material inflamable con sumo cuidado. La falta de agua fue un problema para todos. Incluso camiones cisterna llegaron para apoyar ante la emergencia. También se solicitó el tema de una pala mecánica, que también ha sido brindada al momento para que pueda apoyar a las labores de los bomberos. Y como bien informó, felizmente no ha habido ninguna desgracia de consecuencias fatales que comprometa la vida humana. Las llamas fueron vistas desde varios kilómetros y la negra humareda amenazaba con oscurecer el cielo ventanillense. Bueno, de acuerdo a la información que nos han dado los vecinos y el área de fiscalización de la municipalidad, esto era como un taller de reciclaje, un taller informal de reciclaje. Lo que nosotros sabemos como municipalidad es que no se ha gestionado ninguna licencia y bueno, es por eso que nosotros reiteradas veces hemos venido a notificar, obviamente preocupados por la situación. El local fue clausurado por las autoridades. Se investiga el caso. 6:27 de la mañana, y ahora vamos a compartir con ustedes el infierno que se vivió durante un asalto a una casa de cambios en Surquillo. Y es que delincuentes disfrazados de heladeros desataron una feroz balacera y huyeron con más de $30,000. Son en total más de 15 disparos que se han ejecutado aquí en la cuadra 4 de Tomás Marzano. Desataron el terror en pleno corazón de Surquillo. Miren ustedes, han impactado incluso con los carros que estaban cuadrados en los exteriores de una casa de cambio. A balazos, 6 delincuentes robaron $30,000 al dueño de esta casa de cambios. Eran las 10 de la mañana cuando el propietario del negocio llegó al local, ubicado en la cuadra 4 de Tomás Marzano, con el dinero en una mochila. En su vehículo iba acompañado de un agente de seguridad y un cambista. De pronto aparecieron los asaltantes. El vigilante intentó frustrar el atraco y se desató un feroz tiroteo. Le metieron bala a la pata del carro del cambista y a su guardaespaldas. Se llevaron la mochila de plata, pararon el tráfico ahí, y la moto fue en contra del tráfico y pum, se fueron. Por la zona pasaban agentes de los halcones y persiguieron a los ladrones más de 20 cuadras sin lograr capturarlos. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas el agente de seguridad Franco Reinalos Jiménez. Además, uno de los delincuentes también tendría un balazo. ¿Cuántos disparos escuchaste? Más o menos, eran unos 10. ¿No? Yo escuché como, no los he contado porque eran bien... bastante. La banda ejecutó una nueva modalidad de robo. Tenía a dos hombres de campana, vestidos como heladeros. Aquí también podemos observar que lo han puesto en círculo este maletín de uno de los delincuentes que se habría hecho pasar como un vendedor de helados.
Al parecer, como ustedes podrán ver, la caja de helados, una caja de chiles, han estado esperando aparecer al dueño. En toda la cuadra quedaron regados los casquillos de bala y varios vehículos terminaron con agujeros por los disparos. Las cámaras de seguridad de negocios aledaños habrían registrado el violento ataque. Pero ahora vamos a presentarles imágenes de los momentos posteriores al feroz asalto en la avenida Tomás Marzano. 4 personas resultaron heridas en medio de este tiroteo. Un cambista incluso acabó con un impacto de bala a la altura de la columna. Son imágenes segundos después de la balacera. Tendido en la vereda, aquí vemos al cambista José Coronado, luego de recibir un disparo de bala en la columna. Está rodeado de amigos y comerciantes que no salen del estupor por lo ocurrido. A pocos metros aparece este hombre de camisa a cuadros, herido en un brazo. Con su correa se hizo un torniquete para evitar la hemorragia. Para la policía, al inicio era un sospechoso de lo ocurrido, junto a este otro sujeto de polo plomo. Aquí los vemos a ambos cuando fueron sacados del hospital Casimiro Ulloa para ser trasladados a la Divincri de San Borja, donde luego fueron liberados. Un cuarto herido, Eric Reinado Jiménez, también cambista, fue dado de alta del nosocomio Miraflorino horas después de llegar con una herida en la pierna. Solo el cambista José Coronado se quedó internado, fue sometido a una intervención quirúrgica, siendo su pronóstico reservado. Afuera del hospital, su hijo hizo una grave denuncia. Han venido unos patas menos sospechosos y han subido al piso donde está mi padre a estar observando, mirando, y ahora se han ido de acá del hospital. ¿Cómo para...? ¿Han ingresado? Han ingresado. ¿Y han estado cerca de la habitación? De mi papá. Entonces eso es lo único que yo pido, es seguridad, que haya seguridad acá, porque ellos no vayan a tomar represalias, porque el que les ha visto la cara es mi padre. La policía continúa investigando el caso. 6:31 de la mañana y ahora vamos a ver a cámaras de seguridad del distrito de Ate que lograron captar el accionar de estos delincuentes cuando asaltaban a un hombre, todo para robarle su celular. Ocurrió en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón con Retama. Al ser vistos por las cámaras, al darse cuenta que pues había ahí una cámara vigilante, los serenos acudieron y lograron atrapar a estos ladrones cuadras más allá. Van a ver ustedes el operativo y ahí está la captura por parte de los serenos del distrito. Pero vamos ahora a otros temas, porque una trágica muerte ha encontrado un obrero al ser obligado a ingresar a una zanja donde se hacían obras de saneamiento. El lamentable suceso ocurrió en una zona de Cajamarquilla. Esta zanja se convirtió en su tumba. José Luis Pinedo Mendoza, de 34 años, laboraba en obras de saneamiento en la zona de San Francisco, en Cajamarquilla. Según testigos, la víctima se había negado a entrar a uno de los profundos forados, pues temía por su vida. Sin embargo, dicen, fue obligado. Dijeron los vecinos que había pasado, que ocurrió que se deslizó la tierra, ¿no? Yo llegué y el señor estaba ya atrapado entre medio de eso. Estaba la parte de acá, todo estaba tapado. Y ya estaba morado, lo querían auxiliar. Sus amigos mismos bajaron, lo auxiliaron todo al señor. El trabajador falleció en el lugar. Los vecinos afirman que las obras tienen varios meses inconclusas y los pozos y huecos existentes los exponen al peligro. El cuerpo de José Luis Pinedo Mendoza fue llevado hasta la morgue. Y ahora quiero contarles que la policía ha logrado intervenir a los llamados universitarios. Se trata de jóvenes que cobraban jugosas sumas de dinero para suplantar en los exámenes de admisión. El operativo se realizó en una vivienda ubicada en el distrito de La Molina. Tenían de todo para suplantar identidades en un examen de admisión. Manuel Pacheco Vargas, Fiorella Calderón, Daniel Ortega, Freddy Ayala y Claudia Ramírez formaban parte de la banda denominada Los Universitarios. Iban a rendir exámenes de admisión en reemplazo de 3 postulantes a la Universidad Nacional Villarreal. La policía les venía siguiendo los pasos. Por ello, intervinieron una vivienda en La Molina, donde hallaron huellas digitales y documentos de incautos clientes.
Los sujetos serán denunciados por estafa y delito contra la fe pública y suplantación de identidad. Mañana, amigos, atención con esta alerta informativa que nos llega desde Ventanilla. Ya se lo comentábamos desde muy temprano, pues un incendio que se desató anoche en un local de reciclaje, lamentablemente parece haber reavivado su situación. Estas imágenes ya son de esta hora. Estamos en vivo desde el lugar, 6:35 de la mañana, y ustedes pueden notar que lamentablemente, pese a los esfuerzos de los bomberos y haber desplegado 12 unidades de bomberos en la zona, lamentablemente no se logra controlar las llamas. ¿Por qué? Ya que usted puede notar que hay mucho material inflamable y que definitivamente hace complicada las labores en el lugar. Stephanie Morales ya está en Ventanilla y de inmediato amplía la información. Stephanie, buen día. Efectivamente, lo que ha ocurrido en este pues, almacén de material reciclaje es que el fuego no ha parado en un momento de la noche, pero se ha reavivado en las últimas horas y estamos observando pues cómo en diversos puntos se observan las llamas completamente encendidas, acabando pues, con todo el material reciclable que estaba en esta zona de Ventanilla. Esta es una zona industrial y el temor pues de las personas que están alrededor de este almacén es que el fuego pueda propagarse tanto que llegue a las viviendas. En la parte superior hay algunas viviendas, observamos algunas personas allí también que por supuesto están sumamente preocupadas por lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Mostrarte un poco, Alicia, la magnitud de este incendio. Estamos observando el humo, se puede ver desde bastante lejos de esta zona en Ventanilla y en realidad pues el tamaño del terreno es bastante grande y es por eso que genera esta preocupación. ¿A quién le pertenece el terreno? Esa es la gran pregunta, porque la información que estaba circulando era que pertenecía al gobierno regional del Callao. ¿Qué es lo que ha señalado el gobierno regional del Callao? Que ellos hicieron una venta a una empresa particular y no han brindado pues el nombre de la empresa que sería la dueña de este predio, que ya tiene pues varias horas en esta situación. El incendio empezó ayer a las 3 de la mañana, llegaron los bomberos hasta aquí, pero no se encuentran a esta hora de la mañana en la zona, no hemos podido ver una sola máquina de bomberos. Según información que nos ha llegado, es que ellos estaban solicitando más agua para poder apagar el incendio, para poder aunque sea controlarlo, porque aparentemente esto no está controlado, es una emergencia en desarrollo. Hemos observado tres cisternas de la municipalidad de Ventanilla en la parte baja, porque hay que subir como una loma, una especie de cerro para llegar hasta este punto. Y claro, lo que sabíamos era que los bomberos habían solicitado 8 cisternas para poder controlar el incendio, que a esta hora de la mañana está tal cual lo vemos. Es una emergencia, son diversos materiales que se están quemando y la preocupación es muy cerca de este predio. Hay una fábrica de Zimmer y hay material inflamable en todas las empresas de alrededor. Claro que sí. Bueno, vemos entonces, Stephanie, que todavía hay arduo trabajo por parte de los bomberos, ya que en este lugar hay productos altamente inflamables que se guardaban en la zona. Estamos hablando de 500 metros cuadrados. Pese al esfuerzo de haber llevado 8 cisternas, 6 autobombas, nada es suficiente porque en la zona hay escasez de agua. Entonces, el esfuerzo de los bomberos todavía no llega a dar sus frutos para controlar este incendio. Esperamos que logren hacerlo a lo largo de la mañana. Gracias, Stephanie Morales, por la información desde Ventanilla. 6:38 de la mañana, amigos, y ahora vamos de inmediato hasta Huacho, donde fumigadores están recorriendo viviendas hasta de noche con el fin de frenar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y del Zika. En Chincha, por ejemplo, las medidas contra este mal también se han incrementado. Le han declarado la guerra al dengue no solo de día, sino también de noche. Fumigadores recorren a toda hora las viviendas en Huacho.
El molesto ruido de los motores se escuchó desde temprano también en la localidad de Pueblo Nuevo, en Chincha. Lo que hace con la fumigación es controlar al vector, al zancudo adulto que está volando, y tenemos que dar 3 fumigaciones, o sea, no solamente es una, son 3 pasadas. Serán 10 distritos donde se realizará la fumigación. Hasta el momento se han reportado 336 casos de dengue, la mayoría en la provincia de Palpa, mientras que gran parte de los 33 casos de Zika detectados corresponden a Chincha. Los pacientes se mantienen aislados mientras espera que se recuperen del mal. La preocupación principal es hacia las mujeres embarazadas, debido a que una infección por el Zika podría causar microcefalia en los niños en gestación. En Lambayeque, la preocupación está centrada en los más de 200 casos de dengue confirmados en Tumán, aunque sus autoridades temen que el número sea mucho mayor. Sí, como probable tenemos por lo menos más de 500 casos. ¿Aquí en Tumán? Acá en Tumán. Solamente en Tumán. 180 que son confirmados por la UNAPAR. La jefa de la Oficina de Promoción de la Salud de esta dirección regional y una asistenta de fiscalía forman parte de los 10 casos reportados en Chiclayo. En Piura, 41 agentes de la policía que apoyaron en las labores de evacuación y rescate presentan los síntomas de dengue como dolores musculares y fiebre, según informó el director nacional de la policía. 6:41 de la mañana y los rescates debido a los desastres naturales en nuestro país continúan. Atención, un teniente gobernador será trasladado a Lima tras sufrir un fuerte golpe por ser víctima de un derrumbe en Guaura. Tenemos esto y más en nuestras notas del interior del país. Fueron evacuados de emergencia. Ese rescate de 3 pobladores que resultaron heridos por el derrumbe de un cerro en la localidad de Leoncio Prado, en Guaura. Saturnino Bedón, teniente gobernador de Santa Leonor, resultó con un traumatismo encefalocraniano, por lo que sería trasladado a Lima. Estamos aislados, estamos en el tercer año de borde acá en Santa Leonor. Estamos en Chuchita viviendo en diferentes sitios. Los poblados de Chinchín y Parquín aún continúan con los estragos a causa de los desbordes causados por el Niño Costero. En Catacaos, ciudad afectada seriamente por el desborde del río Piura, los ambientes de un centro de salud se mudaron a una parroquia. 6 médicos laboran aquí con los bienes que han podido recuperar, como estantes, estetoscopios y camillas. La farmacia se ha habilitado con bancos y sillas a la espera. El centro de salud se ha limpiado del barro. En tanto, en la quebrada Linderos, en Morropón, continúa la búsqueda del conductor y su acompañante, que habrían desaparecido al pretender cruzar el lugar a bordo de este vehículo, cubriendo la ruta Huancabamba-Piura. En Cusco, el desborde de una cuneta a causa de las lluvias destrozó 8 viviendas en la comunidad de Pisac. La lluvia en la zona duró 5 horas. El desborde arrasó con cultivos y animales de corral, único sustento económico de estas familias. 6:43 de la mañana, y recuerdan ustedes el caso de una mujer que dio a luz en pleno vuelo luego de haber sido rescatada por el ejército. Bueno, su hija le va a poner el nombre de Cielo, y el jefe del grupo aéreo número 8 o número 6 de Chiclayo ha colmado de regalos a la pequeña. Véalo. Prendas de vestir, un Moisés y pañales rodearon a la joven madre y su bebé, que nació nada menos que en un helicóptero del ejército cuando era evacuada a un hospital para dar a luz. Y me siento alegre y contenta porque que hayan nacido en un vuelo, la hayan rescatado desde allá porque estábamos aislados. El jefe del grupo aéreo número 6 de Chiclayo visitó y llevó estos presentes a María Josefa Pingo Sánchez, la joven embarazada que dio a luz cuando era evacuada desde un poblado de Pocitos, en Sechura. Es nuestro deber y lo hemos hecho con mucho gusto y lo más rápido posible. Sí, no sé si puedo cargar a la gavita. No sé. Ah, sí, pues. Con mucho gusto. Ajá, ahí. Va a ser padrino. Ahí va a ser padrino.
La pequeña se robó la atención de los presentes. María Josefa aprovechó la oportunidad para dar a conocer el nombre de la recién nacida. Ella se va a llamar Cielo. Cielo, ¿por qué Cielo? Porque ha nacido en el aire. Nació en el aire. ¿Y los padrinos? ¿Insiste de que sea PPK el padrino o ya cambiaste de opinión? No, ya tiene el padrino, es el comandante. El ejército se comprometió a trasladarla a su pueblo también por la vía aérea, una vez sea dada de alta del Hospital Regional de Chiclayo. En medio de la emergencia que vive nuestro país, hay estas historias conmovedoras, ¿verdad? Cielo, entonces, es el nombre de la pequeñita que nació en pleno vuelo, en plena zona, después de haber sido su madre rescatada, porque ya estaba en trabajo de parto. 6:45 de la mañana, pero también hay otras preocupaciones. Los mosquitos se habían convertido en un problema latente entre los damnificados de Carapongo. Es por eso que la Municipalidad de Lima decidió fumigar la zona para evitar enfermedades como el dengue y también el Zika. Estaban invadidos de mosquitos. Sí, moscas y zancudos. Zancudos también. Sí. Sí, mosquitos nos afectaba bastante, por ejemplo, el charco de agua que había, entonces todo eso estaba afectando. Son pobladores de Carapongo que ya no podían ni dormir por los insectos que llegaron tras los huaicos. Uno no podía ni dormir, no podía estar tranquilo. Esta noche no podía dormir. Ante este panorama y para prevenir que el temido mosquito Aedes aegypti, que contagia el dengue o Zika, llegue a la zona, la Municipalidad de Lima inició la fumigación en los campamentos donde duermen los damnificados. Todavía no se ha identificado un caso acá. Hay 3.000 atenciones que se han hecho hasta la fecha en distintas patologías, enfermedades de la piel, etcétera. Pero necesitamos continuar, no bajar la guardia. Según informaron, ya se habían encontrado larvas, por lo que las acciones preventivas se necesitaban con urgencia. Lo que hemos visto y identificado es que hay crecimiento de las larvas. Toda la población está presentando algunas enfermedades diarreicas. Algunas personas también tienen un poquito de deshidratación. Y algunas enfermedades respiratorias. El municipio además llegó con agua y alimentos no perecibles para los damnificados donados por Corazones Solidarios. Gracias a los televidentes de ATV, ya se han entregado cerca de 2 millones de litros de agua. 6:47 de la mañana y un nuevo desborde del río Rímac afectó a casi 90 familias en la zona llamada 27 de julio en Ñaña. Señalan que la ayuda es insuficiente e incluso solicitan maquinaria para poder hacer algunos trabajos de enrocamiento en el lugar. Una madre de familia obligada a desalojar nuevamente su casa. Absolutamente me estoy quedando sin casa, donde tener a mis hijos en una carpa con plásticos. Tanto esfuerzo que uno hace, señorita, es la impotencia de no poder saber dónde llevar a nuestros hijos. Karina Pupuchu ya había habilitado su casa tras la emergencia. Hoy tiene que volver a empezar. Que vuelta a venir el huaico, vuelta se ha vuelto a llenar y ahorita se acaba de caer esa pared de ahí. Yo había limpiado ya para traer mis cosas que nos han estado dando, porque ya no hay espacio donde tenemos, y vuelta a ser inundable. El desborde de la última noche que afectó la zona de 27 de junio, en Ñaña, vuelve a sepultar las esperanzas de las 90 familias damnificadas. ¿Cuál sería su pedido? Que vengan maquinarias, que nos tapen ya, más que todo esa entrada, porque estamos en peligro que el río todo se venga para acá. ¿Ah? Y no se acaba más, sino se va a llevar todo, que está el puente ahí. Y todo esto era mi casa. Hace 3 días hemos habilitado los baños, el baño por lo menos. ¿Los había limpiado? Sí, lo hemos limpiado, hemos sacado el lodo para poder por lo menos saciarnos, lucharnos. Lamentablemente lo de Chaclacayo lo mandaron el agua para acá porque ellos están haciendo su enrocado. No entienden por qué la maquinaria que trabaja en el cauce del río Rímac les genera problemas. Todo esto era ancho. Anchote, este está arriba, pero el problema ahora, como no hubo defensas, salió huaico más arriba, se empozó, como dice mi compañero, acá en la granja, entonces ese empose reventó. Que venga una máquina que abre una zanja y que enroque, ¿no? Para evitar que vuelta de entre el huaico.
En 27 de junio viven en carpas, pero afirman que la ayuda es insuficiente. Esperan que las autoridades no los dejen de lado para así dormir sin el temor de que el río los siga dejando en el olvido. 6:49 de la mañana y les cuento ahora que la Municipalidad de Lima reabrió el acceso al puente Los Libertadores que une los distritos de San Juan del Urigancho y El Agustino. Es que aún, se observa una gran presencia de erosión en las laderas del río Rímac. La estructura construida en el año 2010 estuvo varios días sostenida por una grúa y tuvo incluso que ser cerrada. Este puente es conocido como el gemelo del puente solidario ubicado a 500 metros, el cual se cayó, se desplomó a mediados de marzo, ¿no? Antes de su reapertura, el municipio afirma que realizó algunos trabajos como la extensión de uno de sus extremos para que pueda estar apoyado más lejos de las riberas del río Rímac y también dicen que ha mejorado un enrocado, ¿no? Con una inversión de 700.000 soles. Ojalá entonces que esté ya realmente seguro, porque si estuvo cerrado varios días, pues era porque el tránsito por el lugar era peligroso. 6:50 ya de la mañana y un video enviado a nuestra cuenta de WhatsApp nos muestra la crecida del río Rímac, esto a la altura del Puente Nuevo en El Agustino. Con estas imágenes, amigos televidentes, podemos ver incluso que un muro de contención está siendo arrastrado, es lo que reporta nuestro televidente. A ver, atención amigos televidentes con esta alerta informativa, porque ya nos comentaban nuestros usuarios de WhatsApp la crecida del río Rímac que los tenía preocupados y precisamente nuestro corresponsal de Lima Este comprueba que el río Hablador está realmente caudaloso otra vez, incluso generando estragos en la zona de Huampaní. ¿Qué está ocurriendo? Eduardo Salazar nos lo cuenta de inmediato. Eduardo, adelante. ¿Cómo estás, Alicia? Efectivamente, en horas de la madrugada, la crecida del río ha hecho alertar a varios pobladores de la urbanización Sol de Huampaní en el distrito de Chosica, a la altura del kilómetro 24 de la carretera central. Producto de esto, hay 5 casas afectadas y hay una, en especial una de material noble de unos 3 pisos, que ya está a punto de caer al río. Sus cimientos se los pobladores tengan que salir de sus domicilios. Ya el personal de Defensa Civil y de Serenazgo de Chosica en la zona que están armando carpas para poder tener a estos pobladores en esta zona, ya que es bastante peligroso que puedan ingresar a sus hogares. Esto ha ocurrido más o menos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, que sintieron, según nos cuentan, el que las rocas venían tenían el sonido en los pies, en el piso donde ellos vivían. Han tenido que pedir ayuda y al salir a sus domicilios se han dado con este problema. Como vemos en las imágenes, los cimientos de esta casa de 3 pisos está a punto de caer en cualquier momento, Alicia. Ajá. Ahora, ¿hay personas que están todavía al interior, Eduardo, o es que pues ya se han tomado las previsiones y la familia ya ha salido? No, Alicia, ya han salido del domicilio. Están armando algunas carpas para que ellos puedan estar en este lugar. Lo que sí, están bastante asustados, tan solo esta familia como la familia de otros cuatro predios que también se han visto afectados y que también amenazan con caer por esta crecida del río. Ellos no han podido dormir toda la noche, están en velas esperando la ayuda de las autoridades. Ya han llegado algunas carpas, están esperando que se pueda también hacer trabajos en el río de enrocados para que no se vean más casas afectadas. Esta es la urbanización Sol de Huampaní en Chosica, Alicia.
Bueno, parece una imagen repetitiva, Eduardo. Lamentablemente, durante este fenómeno del Niño costero, varias veces hemos visto estructuras como la que nos muestras esta mañana, que están así, construidas al borde del río, en la ribera misma. Estructuras incluso pues edificadas con material noble, ladrillo, concreto, casas de 1, 2, 3, 4 pisos, y todas se han venido abajo porque la fuerza del RIMAC es mucho mayor que cualquier edificación. Y en esta casa, pues precisamente parece va a ocurrir lo mismo. Podría caer en cualquier momento, Eduardo, porque podemos notar claramente que poco a poco, vean ustedes cómo se ha hecho esta curva. ¿Por qué? Porque ha caído, pues va cayendo la ribera del río, se la va comiendo la propia agua. Y miren ustedes cómo este hueco ha socavado la base de la casa. Efectivamente, Alicia, los cimientos que se han venido carcomiendo durante la madrugada y a esta hora de la mañana, se espera, bueno, el desenlace, en todo caso, también las familias esperan, las otras familias que ya están a punto de llegar al río a sus domicilios, de que se haga el arrojamiento, que venga maquinaria pesada para poder impulsar el río Rímac. Y no se vean más casas afectadas, pero por lo que vemos, está bastante afectada esta casa y en cualquier momento podría caer al río, Alicia. Claro que sí, porque se ve que todo este piso, ¿no?, toda esta ribera, esta margen del río Rímac, está bastante debilitada. Se ve incluso que, mira, este montículo de tierra y en la parte de abajo está húmeda. Es decir, recién nomás ha caído, recién ha erosionado todo esto, porque justo el río ahí hace como una especie de curva y choca constantemente en la parte inferior de esta casa de tres pisos. Así es, Alicia. Los pobladores están bastante asustados porque temen de que otras casas más se vean afectadas. No han podido dormir, como te repito, en la noche, en la madrugada, están tratando de poder entrar a alguna de estas casas que viene armando ya la gente de Defensa Civil de la Municipalidad de Chuquita, Alicia. Bien, Eduardo, gracias por la información. Entonces, atención, amigos televidentes, el río Rímac no perdona, el río Rímac sigue generándonos preocupaciones y problemas, tensión incluso a los vecinos en esta oportunidad en la zona urbanización El Sol de Huampaní en Chosica. Pues una casa, vean ustedes, ahí la tenemos frente a nuestros ojos, de 2 o 3 pisos, de material noble, pese a estar construida con ladrillos, podría caer en cualquier momento, podríamos ver que se desplome, ya que el río ha erosionado, ha carcomido toda la parte inferior de su estructura, toda la base de esta casa, vean ustedes como ya no existe, y hay varios metros de la vivienda que están prácticamente en el aire. Es cuestión de horas, amigos televidentes, de que esta casa se desplome, por lo que la familia ha tenido que salir en horas de la madrugada, refugiarse en otro lugar, en carpas, porque vivir en esta casa, pese a que pueden haber pues invertido mucho dinero, haber sido el esfuerzo de toda la familia, pues su casa es totalmente insegura, ya que está al borde del río, y el río no perdona y se está carcomiendo toda la base, por lo que puede caer en cualquier momento. Bueno, ahí tenemos entonces las imágenes que nos envía Eduardo Salazar, nuestro corresponsal de Lima Este. Eduardo, esta situación realmente es preocupante en Huampaní. ¿Hay otros sectores que en tu traslado, que sabes que a esta hora de la mañana todavía están afectados, que están complicados o pueden ser puntos vulnerables por la crecida del río? Sí, Alicia, habíamos reportado en el día de ayer también, y ahora habrá que pasarse una vuelta también por la zona de 27 de junio, a la altura del kilómetro 19-20 de la carretera central, en la zona de Ñaña, que también hace el 18 de Chosica, habían casas afectadas, pero ellos ya han salido anteriormente. En realidad nunca había sucedido esto en esta zona, el Sol de Huampaní, que es una organización nueva, que bueno, son predios formales.
que se supone nunca habían tenido problemas con esto, pero por eso nos llama la atención. Pero en la zona del 27 de junio, que es una zona, digamos, que es un asentamiento humano en la zona de Ñaña, también ya hay casas afectadas, ya no de ahora, sino de hace algunos días, justamente por el cruce, la subida del caudal del río Rímac. Vamos a hacer una bueno, por toda la zona, vamos a pasar por todas las zonas de la ribera del río Rímac, a ver si encontramos algunas de las cosas. Probablemente, seguro, más adelante, porque este urban del Sol de Guampaní tiene varias etapas, primera, segunda, tercera etapa, probablemente haya más casas afectadas en la zona de más abajo, en los kilómetros 22 o 21, probablemente también haya otros afectados. Pero esto es lo más fuerte que hemos encontrado a la hora que hemos llegado y ante la llamada también de los vecinos de esta organización. Claro que sí. Eduardo, entonces mira, ¿qué te parece si te dejamos haciendo una inspección a lo largo de la ribera del río Rímac para que nos puedas informar dónde hay otros puntos complicados el día de hoy? Reitero, el río Rímac no perdona, una vez más nos mantiene en zozobra, nos tiene sumamente preocupados porque hay una casa en Guampaní que podría caer en cualquier momento. No se preocupe, la familia ya ha sido evacuada, están fuera del lugar, pero la casa puede venirse abajo, reitero, en cualquier momento. Con esa información vamos a regresar. Gracias a Eduardo Salazar por el reporte. Y de inmediato, a las 7 en punto de la mañana, actualizamos nuestras noticias. A levantarse, señores. Vamos con nuestros titulares. Se reavivó incendio en un local de reciclaje. Ya son más de 15 horas desde que inició este siniestro, que fue atendido por más de 80 bomberos. Comas se ha convertido en tierra de nadie. Delincuentes se enfrentaron a balazos a agentes de inteligencia y dejaron a un policía al borde de la muerte. Uno de los zampones fue abatido. Situación de Félix Moreno se complica, y es que la Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao tras información del israelí Gil Shavit, que se acogió a la colaboración eficaz. Nuevamente, cambistas son atacados. El padre fue cogoteado frente a su hija, todo para arrebatarles más de 130 mil soles. En tanto, en Surquillo, ladrones se disfrazaron de heladeros para perpetrar un robo al dueño de una casa de cambio. Murió el temido Cholo Jacinto, ex líder de las bandas criminales. Los injertos del Fundo Kendo y también de los Destructores sufrió un paro cardíaco dentro de su celda en el penal La Capilla de Puno. Atención, porque más de 40 policías tendrían dengue. Habrían contraído el virus mientras apoyaban en las labores de rescate y evacuación de las zonas más devastadas de la región Piura. Y no se quedaron sin ver a Justin Bieber. Les robaron las entradas a dos primos para el concierto que tanto esperaban, pero gracias a las labores y a las gestiones de un equipo de ATV, lograron ingresar. Ojo, hubo desmayos durante el recital del cantante canadiense. Así empezamos una nueva hora de noticias aquí en Central de Noticias ATV. Gracias a ustedes por acompañarnos y atención con la alerta informativa que tenemos de inmediato para ustedes, porque de esta manera, violentamente, de una manera feroz, es que un joven ha sido asaltado en el distrito de Comas. Dos delincuentes, bien armados, comienzan a rebuscarle las pertenencias y logran llevarse un celular. Ocurrió en la puerta de una tienda. Repetimos las imágenes para que ustedes puedan darse cuenta la ferocidad con la que actúa la delincuencia en este distrito. No les importa nada y por un mísero celular incluso utilizan un arma de fuego, apuntan contra un joven para poder robarle. Luego de sus fechorías,
se van como si nada, campantes después de haber conseguido lo que querían. Quiero contarles que después de este asalto, el joven y su padre fueron a la comisaría, por supuesto, a sentar la denuncia por lo que había pasado. La policía logró hacer un operativo para poder capturar a estos delincuentes y que creen, los encontraron, pero como estaban armados, estos sujetos no dudaron en emprender fuego contra la policía, desatándose una feroz balacera en Comas. Un policía ha quedado gravemente herido. Su situación era realmente peligrosa, por lo que tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el hospital de la policía para ser atendido de emergencia. Uno de los delincuentes, uno de estos dos malhechores que perpetró este asalto al joven, murió en el tiroteo, pero esto ha dejado una situación de zozobra y de malestar, sobre todo de preocupación entre los vecinos de Comas. Julio Fernández está en el lugar y de inmediato, precisamente con el padre de este jovencito asaltado, nos va a contar los detalles de lo que han sido estas últimas horas de terror. Julio, adelante, buen día. Con el padre de la víctima, quien indica que la situación de inseguridad es tremenda, sobre todo en esta parte de Comas, que es la urbanización La Libertad, a 4 cuadras de la municipalidad de Comas. Esto es lo increíble. Estamos con el señor que ha regresado al lugar donde habían atacado a su hijo, caballero. Sí, el día de ayer mi hijo sufrió un asalto con pistola en mano por 3 delincuentes. La seguridad de verdad deja mucho que desear aquí en el distrito. Cada día los asaltos se incrementan más. No tenemos ninguna protección, estamos aquí ya bastante tiempo y hasta ahora no vemos ni siquiera que pase un patrullero ni ningún serenado. El video es sumamente claro cómo a su hijo lo amenaza con la pistola, ¿no? Que su hijo llega hasta acá, incluso se ve que repite en varias ocasiones un movimiento de voltear a ver por la inseguridad que nos menciona el padre ahí en esta zona. Sin embargo, por más que volteaba, por más que estaba tratando de estar seguro y estaba esto enrejado, terminan prácticamente cogoteándolo, reduciéndole, robándole todo. ¿Cómo se encuentra su hijo? Bastante nervioso, bastante mal en estos momentos. Le han puesto la pistola en la cabeza. Imagínense que se le escape un disparo, ya no tuviera hijo en estos momentos. Siempre la recomendación es que si sucede algo, porque a cada momento suceden estos robos, estamos a nivel nacional inseguros, no da ningún resultado nuestro ministro del Interior, y que se dejen robar nada más. O sea, la sociedad estamos en manos de la delincuencia. Que se dejen robar. No podemos hacer nada. Y acá en la zona, además de Comas, precisamente aquí en La Libertad, usted me decía que es el punto más crítico, porque la inseguridad está... Bueno, yo vivo por esta zona y se ha incrementado bastante los robos a diario. Ayer nomás a 2 cuadras de acá han matado a un delincuente, claro. un policía está grave. Sí, enseguida nomás, son unas poquitas horas. Y hay un paradero del Metropolitano muy cerca de este lugar, que también es este... punto para los delincuentes, punto clásico, prácticamente todos los que vienen a tomar el Metropolitano en esta zona terminan siendo asaltados sí o sí. Sí, en varias oportunidades han estado ahí en grupito, los agarran a todos y a todos les quitan los celulares. Eso, por eso le digo, ese ya pan de todos los días. Y lo que pedimos en estos momentos es que de una u otra forma queremos tener mayor seguridad, que no la tenemos definitivamente. El hijo de este caballero venía a realizar un pago de universidad. Ahora ya nos ha contado este hombre que su hijo está traumado por lo que ha ocurrido. No quiere ni salir de casa y no es para menos, porque no ha sido poco lo que le ha pasado. No, 2 pistolas apuntándole en la cabeza para llevarse 1000 soles que tenía para hacer los pagos de sus estudios. Y posteriormente, a 3 cuadras prácticamente de esta zona, es que la policía aplica el plan cerco y hay un tiroteo donde un policía termina herido y un delincuente ha terminado fallecido. Alicia, la inseguridad está tremenda en este lugar. De verdad que sí, Julio. La preocupación que tienen los vecinos también la compartimos nosotros, porque es increíble cómo a cualquier hora del día te asaltan en Comas y además se puede desatar una balacera. Los delincuentes ya no temen a nada, no les importa absolutamente nada. Este muchacho iba a pagar sus estudios, parece que lo han estado siguiendo entonces porque sabían que tenía una fuerte suma de dinero en el bolsillo y le buscan precisamente los bolsillos donde tenía
el dinero, le roban el celular y la plata. Entonces, miren ustedes, ¿no? Y se van campantes. Todavía parece que le hacen unas palmadas en el brazo como diciendo, gracias, ¿no? Gracias por haberme dado el dinero y por haberte dejado robar. Qué indignante, qué cólera realmente lo que está pasando y sobre todo qué preocupante, porque de ahí la policía intenta capturarlos y a estos sujetos no les tembló la mano para disparar contra los agentes policiales. Hay uno gravemente herido, ojalá que pueda salvarse y que el otro compinche, uno de ellos que ha quedado libre, que logró fugar, sea capturado prontamente. 7:08 de la mañana, vamos ahora amigos a otros temas, porque definitivamente no solo nos preocupa estos asaltos que se viven en el día a día, sino también vamos a ver cómo una cámara de vigilancia logró captar la ferocidad que emplearon tres delincuentes para asaltar a un cambista y a su hija. Incluso a este hombre lo cogotearon y a la joven la golpearon con la pistola. Tres sujetos armados interceptan con mucha violencia a la pareja de cambistas en el interior del pasaje. Uno de los delincuentes cogotea al cambista casi hasta desmayarlo. Ya tendido en el suelo, le arrebatan el chaleco donde llevaba 60.000 soles. Uno de los sujetos intenta dispararle, pero por suerte la bala nunca sale del arma. Luego a la mujer le quitan el canguro, donde llevaba 75.000 soles. Los sujetos, ya con el botín en la mano, huyen por una de las salidas del pasaje, no sin antes dejar caer un celular, que puede ser del delincuente. El cambista quedó tendido en el suelo. El robo duró menos de un minuto. Bueno, lo cierto es que los robos a cambistas se han convertido en el pan de cada día. Esta vez las víctimas, como usted lo ha visto, fueron padre e hija, a quienes les arrebataron más de 130.000 soles en un pasaje de la transitada avenida La Marina. Ellos nos cuentan los momentos de terror que vivieron frente a frente con los delincuentes. Se salvó de milagro. Le apuntaron directo al rostro y jalaron del gatillo. La bala no salió y por ello lo golpearon en la cabeza con la cacha de la pistola para quitarle los 130.000 soles que llevaba en su poder, su única fuente de trabajo. Ellos nos han sorprendido en este sitio. Exactamente, ¿dónde estaban parados ustedes? Parados no, entrando para allá. Ahí nos ha apuntado con arma. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Cuántos eran? Tres. Y le cerraron la puerta. O sea, él entró y el choro le cerró la puerta y la trataron. Los tres entraron. ¿Y lo apuntaron? Apuntaron y lo golpearon. Se le caen las balas, si no le disparan. El asalto ocurrió minutos antes de las 7 de la noche del último martes, en el pasaje Belén de Osma, en la cuadra 22 de la avenida La Marina, en San Miguel. Cesario Mamani y su hija Roxana, quienes trabajan como cambistas, estaban a punto de retirarse. Ambos llevaban en sus chalecos 60.000 y 75.000 soles, respectivamente. Cesario ingresa por esta reja. Los delincuentes lo abordan en este preciso lugar. Le cierran la puerta. Lo apuntan con un arma en la cabeza. Disparan. La bala no sale. Le meten un cachazo en la cabeza, dejándolo tendido sobre este lugar. Han estado allá al frente, me han estado esperando, me agarraron ahí, ellos jugaron por la espalda, porque en la espalda estaban los motos, estaban al otro lado. Fidel Tubino, hermano, es un escape total de los choros. Toda la vida han robado y han hecho lo que le han dado la gana, estos malditos sinvergüenzas. Años atrás, hermano, se metieron acá a mi casa, a mi departamento, acá justo en Fidel Tubino. Lleva más de 15 años trabajando como cambista en este lugar. Nunca fue víctima de robo. Sin embargo, declaró que tuvo que entregar el dinero cuando apuntaron a su hija. Los delincuentes, que lo encuentren, que lo chapen y lo meten a la cárcel, porque uno año se saca el gancho trabajando y ellos se llevan fácil. El agraviado está a la espera de estas cámaras de seguridad que habrían captado el incidente.
7:12 de la mañana, pero increíblemente, amigos, no solamente ha sido un cambista asaltado en las últimas horas. Ayer también se vivió un infierno durante un asalto a una casa de cambios en Surquillo. Delincuentes incluso se disfrazaron de heladeros y desataron una tremenda balacera cuando huían con más de 30 mil dólares robados. Son en total más de 15 disparos que se han ejecutado aquí en la cuadra 4 de Tomás Marzano. Desataron el terror en pleno corazón de Surquillo. Miren ustedes, han impactado incluso con los carros que estaban cuadrados en los exteriores de una casa de cambio. A balazos, 6 delincuentes robaron 30 mil dólares al dueño de esta casa de cambios. Eran las 10 de la mañana cuando el propietario del negocio llegó al local, ubicado en la cuadra 4 de Tomás Marzano, con el dinero en una mochila. En su vehículo iba acompañado de un agente de seguridad y un cambista. De pronto aparecieron los asaltantes. El vigilante intentó frustrar el atraco y se desató un feroz tiroteo. Le metieron bala a la pata del carro del cambista y a su guardaespaldas. Se llevaron la mochila de plata, pararon el tráfico ahí y ahí. Y la moto fue en contra del tráfico y pum, se fueron. Por la zona pasaban agentes de los halcones y persiguieron a los ladrones más de 20 cuadras sin lograr capturarlos. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas el agente de seguridad Franco Reinalos Jiménez. Además, uno de los delincuentes también tendría un balazo. ¿Cuántos disparos escuchaste? Más o menos, eran unos 10. ¿No? Yo escuché como, no los he contado porque eran bien... bastante. La banda ejecutó una nueva modalidad de robo. Tenía a dos hombres de campana, vestidos como heladeros. Aquí también podemos observar que lo han puesto en círculo este maletín de uno de los delincuentes que se habría hecho pasar como un vendedor de helados. Aparece, como ustedes podrán ver, la caja de helados, una caja de civiles, han estado esperando aparecer al dueño. En toda la cuadra quedaron regados los casquillos de bala. Y varios vehículos terminaron con agujeros por los disparos. Las cámaras de seguridad de negocios aledaños habrían registrado el violento ataque. Atención con lo que les vamos a presentar ahora, porque tenemos imágenes de los minutos posteriores a este feroz asalto en la avenida Tomás Marzano. Cuatro personas resultaron heridas en medio de este tiroteo. Uno de ellos el cambista, por supuesto, pero además otros dos que para la policía serían sospechosos de ser parte de la banda que atacó esta casa de cambio de moneda. Son imágenes segundos después de la balacera. Tendido en la vereda, aquí vemos al cambista José Coronado, luego de recibir un disparo de bala en la columna. Está rodeado de amigos y comerciantes que no salen del estupor por lo ocurrido. A pocos metros aparece este hombre de camisa a cuadros, herido en un brazo. Con su correa se hizo un torniquete para evitar la hemorragia. Para la policía, al inicio era un sospechoso de lo ocurrido, junto a este otro sujeto de polo plomo. Aquí los vemos a ambos cuando fueron sacados del hospital Casimiro Ulloa para ser trasladados a la Divincri de San Borja, donde luego fueron liberados. Un cuarto herido, Eric Reinado Jiménez, también cambista, fue dado de alta del nosocomio Miraflorino, horas después de llegar con una herida en la pierna. Solo el cambista José Coronado se quedó internado. Fue sometido a una intervención quirúrgica, siendo su pronóstico reservado. Afuera del hospital, su hijo hizo una grave denuncia. Han venido unos patas menos sospechosos y han subido al piso donde está mi padre a estar observando, mirando, y ahora se han ido de acá del hospital. ¿Cómo para...? ¿Han ingresado? Han ingresado. ¿Y han estado cerca de la habitación? De mi papá. Entonces eso es lo único que yo pido, es seguridad, que haya seguridad acá porque ellos no vayan a tomar represalias porque el que les ha visto la cara es mi padre. La policía continúa investigando el caso. 7:17 de la mañana, vamos ahora amigos a otros temas porque la fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para el gobernador regional del Callao, Félix Moreno. Esto luego de la información que brindó el propio israelí Gil Shavit, quien ya ha sido liberado porque se acogió a la colaboración eficaz. Le llegó la noche. El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, pasaría 18 meses de prisión preventiva de prosperar el pedido del Ministerio Público.
Como se recuerda, Moreno o Caballero estaría involucrado en el pago de supuestas coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht por la Costa Verde del Callao. Al parecer, el pedido se hizo luego de que el empresario israelí Gil Shavit, quien ya fue liberado por este caso, diera información contra Moreno, acogiéndose a la colaboración eficaz. Ambos son procesados por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Hasta el momento no hay pronunciamiento de parte de Félix Moreno tras este pedido de prisión preventiva. Se complica la situación de Félix Moreno. Ojo que falta que el Poder Judicial determine si acepta o no el pedido de la Fiscalía. Si es que acepta los 18 meses de prisión preventiva, de inmediato entonces la Policía Judicial tendrá que buscar a Félix Moreno y llevarlo a prisión. Ojo, vamos a conocer ahora más de las propiedades que estarían a nombre no solo del presidente regional del Callao, Félix Moreno, sino también de su esposa y otros familiares cercanos. Así luce hoy su mansión de la calle Bucaré de la Molina, allanada hace solo algunos días. Aquí es donde menos lo vas a encontrar, más que todo por tranquilidad de sus hijos. Esta casa de más de 600 metros cuadrados, de los cuales 396 son jardines, fue remodelada en el 2014 para además incluirle piscina, carport para dos autos, sala de música, sala de juegos, cocina con comedor de diario y living con chimenea. En el segundo nivel también se hicieron varias remodelaciones. El costo total fue de 120 mil nuevos soles. La vivienda registrada a nombre de Rosemary Segura Neira fue cancelada en efectivo, $294,000. Actualmente la propiedad está a nombre de sus dos hijos como patrimonio familiar. Rosemary Segura Neira también ostenta otra propiedad en la calle Los Castaños. Se trata del departamento 301, según su NARP. Vivía un señor de México que se le enfermó el hijito y no pudo pagar, pero se tuvo que ir porque se lo agarró el banco. Y en eso vino a vivir otro señor, ¿ya?, que era del gobierno. Nosotros pensamos que lo había comprado, pagó todito el mantenimiento que se debía, vivió ahí unos años, se mudó y ahora ese departamento, no sé de quién es. Según trascendidos, la persona que en algún momento ocupó este departamento es militante del partido aprista. Las cuñadas de Félix Moreno también registran departamentos en zonas residenciales, como Sara Segura Neira, quien tendría un departamento en este edificio del Jirón Los Económos en La Molina, y Yesenia Segura, que registra un departamento en Magdalena. ¿Quién es Yesenia Segura? ¿Yesenia? Sí. No, no vive acá. No vive aquí. No es dueña del departamento 103. No vive acá, tranquilo. En el registro de SUNARP también figura que Yesenia Segura es dueña de un departamento en José Pardo, en Miraflores, aunque aquí dicen que no la conoce. ¿Pero la dueña del departamento? No está acá, no vive acá. No sabe quién es. No. Según investigación del Ministerio Público, el gobernador regional del Callao y el empresario israelí Gil Shavit negociaron un pago de sobornos por $4,000,000 a cambio de entregar la concesión de la vía Costa Verde. A Moreno y a Shavit se les imputa el presunto delito de lavado de activos. Y mientras que la investigación continúa, el gobernador regional jura no haber recibido ni un sol de la empresa brasileña Odebrecht. Pero bueno, pese a que Félix Moreno jura inocencia, la fiscalía sospecha sobre todo de sus movimientos financieros. Tantas propiedades compradas incluso con dinero en efectivo, más las remodelaciones en zonas exclusivas y predios de más de 500 o 1000 metros cuadrados, pues esto hace sospechar a la fiscalía sobre las actividades de Félix Moreno, quien no ha querido explicar cuál es su vínculo real con el empresario israelí Gil Shavit, con quien viene siendo investigado por las presuntas coimas de la empresa Odebrecht. Sin embargo, ojo, se ha podido conocer que la amistad entre Moreno y Shavit es muy especial, es muy estrecha. Tanto así que el empresario le dio trabajo a la cuñada del funcionario chalaco, Yesenia Delia Segura Neira, según se pudo confirmar a través de un diario local. En una de las viviendas allanadas por Shavit funcionaba el proyecto Fugaz, cuyo fin era la recuperación de las casonas, convirtiéndolas en sedes turísticas y artísticas. Para la implementación y difusión de este proyecto, Shavit contrató a Yesenia Delia Segura Neira, hermana de la esposa de Moreno, hermana de Rosemary Segura,
y de ella pues se sabe que es esposa del actual alcalde de San Miguel, Eduardo Bles. Es licenciada en marketing y ha realizado asesorías a gobiernos locales. Además, ocupó el cargo de vicepresidenta en el Comité de Damas del Gobierno Regional del Callao. Bueno, recuerden ustedes que el empresario israelí Gil Shavit ha sido liberado en las últimas horas. Pese a estar involucrado en estas denuncias, decidió el juzgado liberarlo. ¿Por qué? Porque se acogió a la colaboración eficaz. Es ahora un colaborador de la justicia y como ha contado y cantado todo, entonces ahora le han dado libertad. 7:23 de la mañana y una grave denuncia han hecho un fiscal y dos testigos precisamente en el caso Félix Moreno. Ellos aseguran que están siendo amenazados. Los tentáculos de la mafia que aseguran opera en el Callao intentaría silenciarlos. Es la grave denuncia que han hecho un fiscal y dos testigos claves en la investigación que se le sigue al gobernador chalaco Félix Moreno. El fiscal Roger Robles Heredia, quien indaga los movimientos de Moreno desde el año 2014, señala que a través de una intimidante llamada le exigieron que no se meta con la gente del Callao. Otras dos personas, quienes tienen información valiosa sobre supuestos malos manejos en el primer puerto, indicaron haber recibido también llamadas donde los amenazan a ellos y a sus familias. Lo extraño es que la identidad de estos últimos se mantenía en absoluta reserva, por lo que un juez ha iniciado una exhaustiva investigación. 7:24 de la mañana, vamos ahora a otras noticias, porque el ex cabecilla de las bandas criminales, los Injertos del Fundo Kendo y también de los Destructores, hablamos de Jacinto Aucayauri Bellido, más conocido como el Cholo Jacinto, pues les cuento que ha fallecido anoche en el penal de Juliaca, donde purgaba condena. El peligroso delincuente que asoló la capital en la década de los 90 sufrió un paro cardíaco. Los agentes del INPE pues intentaron trasladarlo al Hospital Carlos Monge, donde llegó sin vida. Aucayauri Bellido purgaba una pena de 27 años por los delitos de homicidio y secuestro. Y las imágenes que vamos a ver a continuación son realmente impresionantes porque la policía logra frustrar el robo a una botica en Chimbote. Los ladrones, quienes fueron detenidos, estaban usando hasta guantes quirúrgicos para no dejar huellas. Fueron sorprendidos cuando perpetraban el golpe. Es el preciso instante en que unos delincuentes son intervenidos, asaltando nada menos que una farmacia. Segundos antes, los dos jóvenes con gorros y capuchas ingresan al local aparentando ser clientes. No pierden el tiempo y amenazan a los trabajadores. Un sujeto permanece a un lado del mostrador como campana. De pronto, agentes de la policía irrumpen con sus armas de largo alcance, reduciendo al ladrón. En otro ambiente, su cómplice, quien amenazaba a los boticarios, es detenido antes de tomar el dinero de las ventas. Los sujetos, quienes terminan enmarrocados sobre el suelo, empleaban no solo armas de fuego, sino también guantes quirúrgicos para no dejar huellas. Efectivos de la División de Delitos de Alta Complejidad estaban tras los pasos de estos asaltantes. Y es que era la tercera vez en las últimas semanas que este negocio era el blanco de los mismos delincuentes. Cristian Pizán Revelo y Eric Seminario González forman parte de la banda Los Botiqueros de Chimbote. Sus cómplices aún son buscados. 7:26 de la mañana, vamos ahora a otros temas porque la Comisión de Defensa del Congreso espera este viernes a las 10 de la mañana a la ex primera dama Nadine Heredia para que explique su participación en el sonado rescate de los pioneritos ocurrido el 8 de septiembre del 2012 en el Brain durante la gestión del gobierno de Ollanta Humala. Según la presidenta de la Comisión de Defensa, Luciana León, pues la esposa del exmandatario confirmó su asistencia ya a este grupo de trabajo. Allí añadió que Heredia deberá exponer su presencia en el grupo aéreo número 8 para recibir
a unos menores que luego serían presentados como niños rescatados de un campamento senderista. La parlamentaria priista indicó que la ex primera dama asiste en calidad de invitada por la línea de investigación referida al caso ocurrido en el BRAE. De la mañana, amigos, tenemos una alerta informativa para ustedes porque se mantiene la preocupación en este almacén de reciclaje que se incendia aún en Ventanilla. Vamos a presentarles imágenes en vivo de cómo, vean ustedes, sigue ardiendo en llamas pese al esfuerzo de los bomberos. Stephanie Morales nos reporta. Adelante. Así es, Alicia. Efectivamente, lo que se está haciendo a esta hora de la mañana por parte de la Municipalidad de Ventanilla es, con una pala mecánica, colocar tierra en las zonas donde se ha vuelto a encender. Lo vamos a ver ahora porque justo está llegando la pala mecánica. Lo que sí hay que mencionar es que no hemos visto ninguna unidad de los bomberos. Hay una que está llegando, está subiendo, pero esto es una loma, entonces es un poco difícil el acceso. Ya son 17 horas de incendio y estamos aquí con Oscar Ramos, él es gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Ventanilla, porque hay algo que es sumamente importante y es que aquí no hay agua. Muy buenos días, ¿cómo se está manejando este sitio? Buenos días, Stephanie, buenos días, Alicia, en estudio. Sí, efectivamente, el día de ayer comenzó este incendio a la aproximadamente 3:30 de la tarde. Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y la Municipalidad ha apoyado durante el transcurso del día y la noche con más de 10 cisternas continuamente abasteciendo, debido a que, como bien mencioné, es una loma y el acceso es un poco complicado, ¿no? También se solicitó el apoyo de una pala mecánica que viene trabajando desde el día de ayer, removiendo los escombros y ayudando un poco a socavar el fuego. Pero lo que hace falta es agua en esta zona. Ustedes han traído cisternas, pero los bomberos mencionaban ayer que necesitan más agua. Sí, efectivamente, ¿no? El tema es la accesibilidad del agua. Como repito, hemos traído más de 10 unidades de agua de cisternas, abasteciendo continuamente toda la noche. Lamentablemente, ayer hasta la medianoche teníamos controlado el incendio a un 80%, sin embargo, durante la madrugada pues esto ha reavivado, ¿no? Los amigos del Cuerpo General Bombero Voluntario ya se están apersonando y nuestras unidades de cisternas, tenemos en el momento 3 cisternas operativas aquí arriba y una en la parte de abajo y el cargón frontal para continuar con las labores. Ahora, el peligro, Alicia, es que hay otras empresas que utilizan material inflamable alrededor de esta aquí en Ventanilla. Sí, felizmente en el caso de este lote, que contaba con más de 800 metros cuadrados de extensión, no había ningún lote cercano que pueda comprometerse o que esté comprometido para que el fuego siga extendiendo, ¿no? Lo que estamos viendo en estos momentos es básicamente lo que pertenece al propio lote y son los restos de los insumos altamente inflamables que quedaron de rezago durante la madrugada. ¿A quién le pertenece este predio? ¿Es del gobierno regional o vendió el gobierno regional? Este predio le perteneció al gobierno regional, pero fue vendido en el año 2012 a una empresa privada, Inversiones El Milagro SAC. Queremos también dejar constancia, como lo hicimos el día de ayer, que la municipalidad en ciertas oportunidades ha venido a fiscalizar el predio sin encontrar personal de la empresa que pudiera dar razón de lo durante las diferentes oportunidades que hemos venido a visitarlo, ¿no? Pero no tributaban, ellos estaban de alguna forma al margen de la ley. Correcto, ellos era una empresa que se venía funcionando al margen de la ley, no tenía licencia de funcionamiento, por lo cual venía operando de manera ilegal y por lo cual la municipalidad venía constantemente a fiscalizar. Bien, muchas gracias. Bueno, material inflamable, muchísimo, Alicia, y es por eso que estamos pendientes de lo que está ocurriendo en esta zona en Ventanilla. Stephanie, lo que preocupa es que los bomberos se retiraron del lugar pensando quizás que ya estaba toda la situación controlada, sin imaginar que se iba a reavivar el fuego. Ahora vemos pues las labores de la municipalidad, ya están llegando nuevas unidades de bomberos, pero la zona es de difícil acceso, incluso carece de agua, por lo que hace el trabajo sumamente más complicado. Stephanie Morales va a continuar en el lugar. Stephanie, ante cualquier novedad, por supuesto, regresamos en contacto contigo. 7:32 de la mañana, vamos ahora
a comentarles que pánico es lo que ha generado la aparición de un roedor en un conocido restaurante de San Isidro. Vean las imágenes de cómo los comensales, mientras estaban disfrutando, ¿no?, de las instalaciones y de la elegante carta del local, pues el animal se las arreglaba para bajar por el cable del televisor, ¿no?, para aparecerse entre las sillas. Pasaron algunos segundos para que todos notaran su presencia. Un empleado de este restaurante le espantó por un azafate ante el horror de los presentes. El restaurante, que se ha visto afectado en realidad y que ha tenido un roedor dentro de sus instalaciones, terrible, bueno, ha comunicado a través de sus redes sociales y ha expresado todas sus disculpas por el hecho. Anunció también que van a cerrar su local de San Isidro para asegurarse que este hecho no vuelva a ocurrir. Siete y 33 de la mañana y ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a presentarles las reacciones de los propios protagonistas del denominado autogolpe de Estado del 92. Ellos recordaron los momentos que se vivieron aquel 5 de abril. Un acto de reafirmación democrática reunía a los entonces disueltos, a los elegidos por los votos que echó Alberto Fujimori. El Parlamento ya no fue un obstáculo. El golpe del 5 de abril era una maquinación para hacerse absolutamente de todos los poderes. Hasta esa fecha habían dos cámaras. César Barrera Bazán estaba en la mesa directiva de La Baja. En la de diputados, Alberto Borea era senador. No fue innecesario. El Perú se estaba levantando. Y el Senado le había dado y la Cámara de Diputados los instrumentos necesarios a Fujimori. El 5 de abril será por mucho tiempo más motivo de discusión. Que así como no hacemos fiesta cuando nos cortan un brazo para salvarnos la vida, nosotros tampoco hacemos fiesta y por el 5 de abril sí lo defendemos. 25 años después, el fujimorismo es la principal fuerza política del país. Sus hijos han tomado la posta y Alberto Fujimori, en prisión, se autodenomina arquitecto de la democracia moderna. Nadie puede ser arquitecto de la democracia destruyendo la democracia. Cerrando el Congreso. Es una opinión de parte, él es el culpable de eso y él cometió muchos los errores y que conforman parte del pasivo del fujimorismo. Y tenemos una deuda pendiente para la modificatoria y la anulación de la Constitución. Tal parece que 25 años es poco en la historia de un país. Bueno, ayer todos recordamos cómo se cumplió un año más del autogolpe de Estado perpetrado por el entonces presidente Alberto Fujimori. Por ende, es importante, amigos, recordar lo que ocurrió aquel 5 de abril de 1992. No me toque Hace 25 años, un domingo 5 de abril de 1992 por la noche, el Perú se paralizó con un mensaje presidencial que pasaría a la historia. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. En ese momento, el orden democrático en el Perú se rompió. El presidente electo, Alberto Fujimori, no solo decidió disolver el Congreso de la República, que estaba dominado por la oposición, sino también se intervinieron los otros poderes del Estado, el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Contraloría General y el Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos presentado una moción de vacancia del cargo de la presidencia de la República porque este hecho ignominioso, inmoral y absolutamente inconstitucional coloca al presidente de la República fuera del marco constitucional y en consecuencia creemos que está incurso en la causal de vacancia por incapacidad moral. Los tanques salieron a las calles para imponer estas medidas, mientras los diputados defenestrados exigían su derecho legítimamente ganado en las urnas. Un golpe de Estado donde el presidente, abandonando sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de sus jefes, se ha apoderado del Estado.
Para justificar el llamado autogolpe, Alberto Fujimori alegó una situación de obstruccionismo de parte del Congreso y aseguró que se llamaría a nuevas elecciones y se promulgaría una nueva constitución. Fujimori se cobijó en el apoyo popular que mantenía por esos años. Hombres y mujeres en la calle me han dicho con la franqueza que los caracteriza: Chino, sigue adelante, no retrocedas, juicio a los corruptos. Yo soy este Carlos, por favor. Este mío. Y usted no me grite. Los opositores al golpe intentaron unirse para darle facultades al vicepresidente Máximo San Román. Sin embargo, Alberto Fujimori siguió adelante con la medida. Un año después, se instaló el Congreso Constituyente y se promulgó la nueva Constitución. Vamos ahora, amigos, a cambiar de tema. 7:38 de la mañana, porque vamos a tocar una situación que nos afecta a todos los que vivimos en la ciudad capital: el tráfico. Dicen algunos que solamente está en hora punta, pero la hora punta parece haber cambiado porque el tráfico está a toda hora del día. Así lo comprobó un equipo de ATV. Señor, ¿cómo está? Disculpe, pero si ve que ya no hay más espacio para que pueda avanzar, ¿por qué seguir avanzando? Porque tengo que apurar para el trabajo, llego tarde, si no, demasiado tráfico. Conductores que intentan ganar unos centímetros para avanzar. Vemos que se está en medio del cruce, de repente hay otro vehículo que quiere venir, mire por allá y no va a poder hacerlo. Pero está mal lo que está haciendo. Ocupan las intersecciones de calles, impidiendo el avance de otros vehículos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben? El conductor sabe o puede apreciar de que ya el semáforo no le va a poder permitir cruzar completamente la intersección. Pero lamentablemente, pues, continúan cargando. Hoy en día, las llamadas horas punta transcurren durante casi todo el día. Vía expresa a la altura del Puente Canadá. Miren ustedes la gran afluencia de vehículos a esta hora de la mañana. Son cerca de las 9 y esta arteria de la capital ya no es más una vía rápida. Siempre es hora punta, las denominadas horas punta, que empiezan, como le vuelvo a repetir, en algunos lugares a las 5:30, 6 de la mañana. Son las 10:16 de la mañana y hemos llegado hasta la carretera Panamericana Norte a la altura de Caquetá. Y miren cómo están los vehículos a esta hora de la mañana, completamente pues abarrotados. Están, el tránsito es bastante cargado y es que esta importante vía también en la capital ya no es más una vía rápida. Es la gente que viene del cono norte y utiliza la vía de evitamiento para poder desplazarse hacia el centro de Lima. ¿Ahí a qué hora comienza la carga? Es a partir de las 6 de la mañana, 06 de la mañana hasta aproximadamente las 10. Por la noche, la hora punta se ha extendido desde las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Amigos, atención con esta alerta informativa que nos llega desde Chilca. Atención, porque el alcalde de este distrito, Richard Ramos Ábalos, ha sido detenido por la policía. Así como lo escucha, vea usted que la policía allanó la vivienda del alcalde de Chilca, vivienda ubicada pues a una cuadra de la municipalidad. ¿Y por qué? ¿En qué circunstancias? ¿De qué se lo acusa? Cintia Garreta está en el lugar y de inmediato nos informa. Cintia. No tenemos problemas para escuchar a Cintia Garreta. Vamos a mejorar, por favor, la comunicación, Cintia, porque esta noticia es realmente importante. Vamos reiterando la información. El alcalde de Chilca ha sido detenido. Hablamos de Richard Ramos Ábalos. Esto se ha dado luego que la policía allane su vivienda, que estaba ubicada a solo una cuadra de la municipalidad.
aseguran que en su poder se halló 100,000 soles en efectivo y además un vehículo valorizado en $70,000. Este dinero estaba en efectivo en su habitación. ¿De qué se le acusa a la autoridad? ¿Qué es lo que pasa en su contra? Bueno, la fiscalía lo acusa de lavado de activos y cohecho pasivos. En estos momentos sabemos que la policía está allanando 10 viviendas de diversos funcionarios de Chilca. Miren ustedes el vehículo lujoso que tenía en la puerta de su casa y además tenía en su poder 100,000 soles en efectivo para los gastos del día. ¡Caramba! ¿Cuánta plata tenía la autoridad de Chilca? Por ende, se emprendió una investigación y ahora se lo acusa de lavado de activos y cohecho pasivo. Así que los vecinos de Chilca amanecen el día de hoy con esta noticia. Estas imágenes que presentamos para ustedes son de las labores de esta madrugada y de primeras horas de la mañana, donde ven ustedes toda la actividad y todo el movimiento policial para poder capturar al alcalde de Chilca, acusado de lavado de activos y cohecho pasivo. Bueno, Cintia Garrete está en el lugar, precisamente está haciendo el seguimiento de esta información y nos reporta de inmediato. Cintia. Bueno, y tenemos en imágenes entonces, pues ustedes entenderán lo difícil de la cobertura en estos momentos, pero el que está con el polo rojo y mangas blancas tapándose las esposas con una manta es el alcalde de Chilca, Richard Ramos Ábalos. En estos momentos está siendo retirado de su vivienda y está siendo conducido a la dependencia policial. Vean ustedes, parece que se hacen algunas gestiones, con alguien está conversando. Ahí tenemos la información un poco más clara. Alcalde, ¿por qué tenía tal cantidad de dinero dentro de su casa, señor alcalde? Alcalde, ¿dónde tenía el dinero? ¿Quién le dio el dinero? Bueno, parece que están haciendo algunas pesquisas al vehículo. Bueno, como notamos entonces en estas imágenes, el alcalde de Chilca, Richard Ramos Ábalos, ha sido detenido en estos momentos. Precisamente ustedes lo ven ahí con un polo deportivo rojo y mangas blancas, tapando sus esposas con una manta. Está siendo ya conducido a la dependencia judicial por la policía. A él, increíblemente, se le ha encontrado 100,000 soles en efectivo en uno de los cajones de su habitación. Además, contaba con un vehículo moderno, de lujo, valorizado en $70,000. Sus movimientos, la cantidad de dinero que tenía, pues no justificaba para el sueldo que recibe como alcalde de Chilca. Por ende, es que la fiscalía emprendió una investigación en su contra y ahora se le acusa de lavado de activos y cohecho pasivo, dos delitos seriamente graves para un funcionario público. En estos momentos vemos cómo la policía, atención, la policía y funcionarios del Ministerio Público han allanado su vivienda, han estado buscando documentación, encontraron dinero en efectivo y además están también haciendo la misma investigación en otras casas de funcionarios también de la Municipalidad de Chilca. Que están haciendo ahora es revisando el vehículo del alcalde, ¿no? Están revisando el auto y le han pedido al propio alcalde que esté presente, por supuesto, y que pueda notar, ¿no?, qué es lo que se está encontrando en su auto valorizado, atención, en $70,000. Increíble lo que está pasando en estos momentos en Chilca. Es información en vivo y en directo. Ahí está la autoridad, ¿no?, con una cara de desconcierto total,
por lo que viene sucediendo, porque ya está enmarrocado y los funcionarios del Ministerio Público, vean ustedes que están inspeccionando, buscando cosas dentro del vehículo de este alcalde, que pues ahora está afrontando una tremenda situación con la justicia. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos en breve con todos los detalles de este caso y con el futuro de este alcalde. Vean ustedes, ya detenido en manos de la policía. Con eso regresamos luego de esta pausa comercial. No se mueva, aquí en Central de Noticias ATV tenemos mucha información para compartir con ustedes. Atención, amigos, porque al volver vamos a comentarles la preocupación que se da a nivel nacional por el brote del virus del Zika. Han empezado ya las fumigaciones en Pucallpa, en Ica, en Chincha, incluso también aquí entre los campamentos temporales de Carapongo. Con todos los detalles regresamos, pero también... vean ustedes esta tierna imagen, está muy bien de salud la bebé que nació en el aire cuando su madre fue rescatada en uno de los puentes aéreos de las zonas más afectadas de Piura. ¿Quién va a ser el padrino? ¿Cómo se va a...? En la calle la gente me preguntaba, ¿cuándo regresas al periodismo? Muy pronto, por ATV. Mira, atención, amigos, de inmediato ampliamos esta alerta informativa que llega desde Chilca con la detención del alcalde, el burgomaestre Richard Ramos Ábalos. Ha sido capturado por la policía. Cintia Garreta amplía la información de inmediato. Cintia. Así es, Alicia, efectivamente continúan aquí las diligencias al interior de la casa del alcalde de Chilca. Hemos visto hace solo unos momentos que junto a los efectivos que son de la División de Lavado de Activos han salido a revisar este moderno y lujoso vehículo que está valorizado en más de $50,000. Han revisado la maletera y la información que se tiene es que al interior de su domicilio se han encontrado $200,000 en su dormitorio, además de $30,000 que los tendría en una maleta al interior del dormitorio. Es lo que ha hallado la policía al momento de realizar este allanamiento que comenzó a las 5 de la mañana. Indican que ellos llegaron, tocaron la puerta, es el mismo alcalde el que salió y no ha puesto resistencia para que se realicen estas diligencias. Se le está investigando por cohecho pasivo y también por lavado de activos. Hay que precisar que aquí en los exteriores, además, hay gran cantidad de población de aquí de Chilca que está indicando que en su distrito hay bastante corrupción y tráfico de terrenos. Es lo que ellos están denunciando. Además, lo que ha trascendido aquí es que el alcalde también está como representante de una empresa denominada Clave Servicios Generales, que según la OCE, la Oficina de Contratación del Estado, habría tendido también trabajos para el propio municipio. Así que por ello también se le está investigando en estos momentos. Cuando él ha salido, lo que mostramos en imágenes, lo que se le vio es haciendo en algunos momentos algunas señales, algunos gestos en negativo cuando se le consultaba si tenía también otro lujoso vehículo, una camioneta blanca que también estaba cuadrada aquí en los exteriores, como negando de que todo sea suyo. Además, al costado de su vivienda vemos nosotros una botica que según indican aquí que ha trascendido también le pertenecería a él. Hay un detalle respecto a su domicilio, Alicia, porque es una casa bastante grande, con una extensión, tiene bastante largo, están sacando en estos momentos papeles, y lo que se ve aquí a simple vista es que tiene un sistema propio de aire acondicionado. Además, nos indican que también al interior de su domicilio tiene una cancha de fútbol propia al interior de la casa, que está aquí a solo una cuadra de la Plaza de Armas. Contamos nosotros más de 20 efectivos de la policía que han llegado hasta aquí para realizar esta diligencia, y no se descarta, además, Alicia, que en las próximas horas también
se realice allanamientos en las casas de sus funcionarios. Es la información que está trascendiendo aquí en el lugar, Alicia. Bien, Cintia, entonces estamos muy atentos a la información. Lavado de activos y cohecho pasivo son los dos delitos que se le imputan a este funcionario público, nada más y nada menos que el alcalde de Chilca, Richard Ramos Ábalos, que tenía tanta plata, incluso en efectivo, guardado en maletas, y definitivamente esto tendría que ser investigado. ¿Qué es el cohecho pasivo? Un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Entonces, ojo con las imputaciones a este hombre. Gracias a Cintia Garreta por toda la información que nos llega desde Chilca. Pero a las 7:57 de la mañana vamos a ir a otros temas, porque a través de las redes sociales les cuento, Edgar Vivar, el popular, el conocido señor Barriga del Chavo del Ocho, pues ha negado rotundamente sufrir de Alzheimer. No hay motivo de alarma. Hay Edgar Vivar para rato, mientras Dios disponga, es lo que él escribe a través de su Facebook, ¿no? Para darle tranquilidad a sus cientos de seguidores. Todo esto que después que algunos días saliera, pues que estaba algo enfermo y que la Alzheimer lo estaba afectando. Bien, atención amigos televidentes con esta alerta informativa que está en nuestras pantallas y que llega desde Santa Eulalia. Atención, gran preocupación hay en este sector de la urbanización El Sol de Huampaní. Reitero, El Sol de Huampaní en Chosica, donde vean ustedes, esta vivienda está a punto de caer. En horas de la madrugada toda la base ha colapsado, se ha carcomido. Miren ustedes, es más que evidente. Sacamos la pleca un ratito, señor director, para que nuestros televidentes tengan clara la imagen de cómo se ha erosionado en forma de L invertida la base de esta casa. Ocurrió en horas de la madrugada, aseguran los vecinos, por lo que esta estructura, pese a ser de material noble y tener dos o tres pisos de edificación, podría caer en cualquier momento. Así que la alerta está encendida en la urbanización El Sol de Huampaní en Chosica. Nuestros equipos están en el lugar y si usted quiere más información al respecto, pues quédese en la señal de ATV Más Noticias, porque vamos a seguir relatando lo que está pasando en esta zona donde el río Rímac nuevamente nos mantiene a todos muy preocupados y esta casa puede caer, reiteramos, en cualquier momento. En tanto, a través de la señal de ATV nos despedimos. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado aquí en esta edición, pero quédense de inmediato con Cuéntamelo Todo por ATV. Conmigo hasta mañana. Nos vemos. Chau, chau.